Bien, para finalizar esta aproximación de reencuentros, porque así quisiera situarlo, me quiero referir al conjunto de actividades que ustedes van a encontrar en la plataforma. Primero van a encontrar dos foros. El primer foro se aplica en la segunda semana, es decir, la semana que viene, y el último foro en la cuarta semana. Se trata en esta oportunidad de analizar desde un enfoque cuantitativo, una aproximación contextual a un caso que se les señala y se les permite y se les solicita resolver un conjunto de preguntas. Los casos que he señalado son casos reales, muy acotados, donde ustedes van a tener que referirse, por ejemplo, a las preguntas y objetivos que debería formular el investigador en atención al caso que se les propone, el tipo de estudio que debería formular el investigador, el tipo de diseño particularmente asociado al caso, las hipótesis de trabajo y estadísticas, entendiendo que sea la hipótesis nula y la hipótesis alterna, el resguardo que debe tener el investigador para abordar este caso para no caer en técnicas de invalidación interna y externa, particularmente contrastación estadística u otras, y particularmente las técnicas de análisis de datos. Esos dos foros son aplicados en la segunda y cuarta semana y les pido que lo puedan analizar en la medida que vayan subiendo sus comentarios. Yo personalmente iré haciendo las retroalimentaciones respectivas. En cuanto a las pruebas, hay dos pruebas. La primera de ellas se aplica particularmente en la semana 2. Son pruebas de tipo estructurado, verdadero y falso, donde ustedes van a tener que, de alguna manera, en función de la aseveración ahí declarada, marcar si la aseveración es verdadera o falsa. Cada respuesta correcta corresponde a un punto y no hay descuento por respuestas erradas. Se van a encontrar con las dos pruebas. Cada prueba consta de un total de 20 preguntas que ustedes las pueden responder en el mismo formato. Para ello hay un formato donde ustedes pueden marcar las respuestas que son verdaderas. Finalmente, hay un trabajo final y el trabajo final requiere de alguna manera elaborar un paper review, un artículo, individual. Y para ello ustedes pueden elegir algunos temas que yo he sugerido, y son sugerencias. Por ejemplo, he sugerido que el texto asociado a las técnicas cuantitativas de la investigación pueda abordar las técnicas de análisis. Otro paper puede estar referido a la forma y modalidad de contrastación estadística o contrastación de hipótesis. Otro tema puede estar referido a los tipos de diseño e investigación. Puede profundizar en aquellas analizadas que están dadas dentro de la lectura complementaria. Otro puede estar referido a la presentación y análisis de resultados de investigación. Otro tema puede estar referido a la profundización metodológica realizada por alguna de las investigaciones que ustedes han indagado, que se han presentado. Otra puede estar referida al análisis crítico de los instrumentos y procedimientos de recogida de datos, por ejemplo, en términos de instrumentos, todo lo que se refiere al rigor metodológico y técnico para la presentación de instrumentos, punto de vista de validez de contenido, validez concurrente, validez predictiva, fiabilidad de los instrumentos, técnicas para calcular la fiabilidad, entre otros elementos. El artículo debe tener un mínimo de 10 páginas y máximo 11, descontando la portada y la bibliografía. Hay formatos, cómo presentar desde el punto de vista estructura y contenido. Desde el punto de vista de contenido, el artículo debe tener un título que represente el contenido del artículo, el autor, un resumen, en este caso en español, los aspectos teóricos que fundamentan el artículo, los aspectos metodológicos y la bibliografía revisada. Hay un tema puntual para efectos de cerrar y calificar el módulo, la entrega final del artículo y la nota mínima, la eficiencia mínima pedida, un 60% respecto al puntaje total declarado.